Thank you.
Thank you.
Ya desde el año pasado se pudo. Thank you.
Allí sí va a hacer velocidad, así va a hacer todo. Sí, ya, acá. ¿Cuál puente? Thank you.
Así sí les dan chance a la gente de que se arrime tres o cuatro. A ver, denme después. Ya, 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 ya
Thank you.
Acá pato yo. Ay, el último yo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es e
Gracias.
Oh,
estaba allá abajo. Nosotros tres les miramos como el uno. Este es todo, chócala, primo. Oh.
cantando. Sí. Ahorita se pasan para acá. Vamos al salto, güey. Gracias.
Thank you.
otro cuando fuera. Thank you.
El
Santa Misa. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando serán gloriosos y juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios. Y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirle: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe, date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa que abandona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Por la cruz, hermanos y hermanas, comitiva del Santo Niño, peregrinos, todos los aquí presentes, los que no han entrado también a la iglesia y que han peregrinado, nos saludamos mutuamente en el Santo Niño de Cuauhtémoc, en quien somos bienaventurados, dichosos, felices, por su llegada, por recibirlo y por tenerlo nuevamente aquí entre nosotros.
démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Mantener el orden dentro de esta Eucaristía. Fabio, podemos preguntarnos y también respondernos. ¿Es otro distinto a este Cristo grande que está crucificado en su Santa Cruz? ¿Es otro Cristo diferente al Cristo de la Eucaristía o de la Misa que está vivo en el pan, en el vino consagrados? ¿Es otro distinto el Santo Niño de Cuamio al Señor del Zapotito, al Señor de la Salud, al Señor de la Misericordia, al Señor de la Clemencia? ¿Es otro distinto al Cristo resucitado? ¿El Santo Niño de Cuamio es otro distinto a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios Hijo? La respuesta es no, es el mismito. Cristo es el mismo en la Eucaristía, es el mismo Cristo, el Señor del Zapotito, de la Salud, de la Misericordia, el Santo Niño de Cuamio, es Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿por qué queremos y adoramos tanto al Santo Niño de Cuamio? Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, porque es muy milagroso con nosotros, es decir, recibimos de Él muchos favores, muchas gracias, muchas ayudas. Él siempre nos saca de nuestros apuros, de nuestras angustias, penas, tribulaciones, preocupaciones que vivimos en este mundo. Recibimos de Él, y por eso lo queremos y lo adoramos, las bendiciones, por intercesión de nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, mamá del Santo Niño, que siempre lo acompaña, nunca lo deja solo, siempre está con Él, y por eso en la peregrinación ha hecho también el recorrido. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe siempre está con el Santo Niño de Cuamio, con su Hijo. Donde está el Hijo, ahí también está mamá. Por eso también vamos a darle un fuerte aplauso a la Virgen de Guadalupe. Sus favores, sus bendiciones, pues pongamos, queridos hermanos y hermanas, ante Él todas nuestras necesidades que tengamos, todas nuestras intenciones, y ofrezcámosle nuestra acción de gracias por todos los favores, por todos los milagros y bendiciones que hemos recibido de Él. Tributémosle toda nuestra vida, todo lo que somos y tenemos, todo nuestro ser y quehacer. No tengamos miedo de dárnosle a Él en lo que somos y tenemos. No nos quedaremos pobres, porque Él es nuestra máxima riqueza, como hemos escuchado en el Santo Evangelio. El Evangelio de hoy nos dice que no amontonemos tesoros pasajeros, porque si son pasajeros, se van, y si no se van ellos, se van nosotros, como el hombre del Evangelio que amontonó y se fue. Insensato, esta misma noche te vas a morir. No se pasó hacia otra cosa que no es Dios, eso no está bien. Eviten toda clase de avaricia, porque es una especie de idolatría. Por eso, amados hermanos, nuestro corazón debe de estar puesto en el tesoro eterno del reino celestial, en lo eterno, no en lo pasajero.
Es cierto, no es malo tener riquezas materiales propias de este mundo, pero hay que sacarles lo bueno, que sirvan para cosas buenas, para la caridad. Pero cuando no se les saca ni lo bueno, y nuestro corazón está ahí, en esas riquezas, eso es lo malo. Lo malo está en poner el corazón en ellas, así sea un solo peso. Y se acaba el peso y se acaba todo. Un millonario, se le pueden acabar sus millones, pero si tiene su corazón en Dios, él sigue viviendo feliz y lleno de riqueza, porque la riqueza es su Dios. Para nosotros, el Santo Niño de Cuadro. Por eso, nuestro corazón, sea rico, sea pobre, según los criterios de este mundo terrenal, debe de estar puesto en Dios, en su instrumento de amor, que es la Santa Cruz. Nuestro Aguacate, Rodríguez, Zabal y La Lunilla, todas las comunidades de la arquidiócesis, todo lo que recibimos de Dios, hoy debemos ofrecerlo y consagrarlo al Santo Niño de Cuadro. También a aquellas personas que no están con nosotros, a nuestros hermanos que están en Estados Unidos. También nos consagramos hoy al Santo Niño de Cuadro, a quien le decimos de todo corazón, gracias Santo Niño de Cuadro, te queremos, te amamos, somos de ti. Te amamos a ti, esperamos en ti y creemos en ti. Amén. Así creer nuestra profesión de fe con la iglesia del Señor y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Digamos en cada petición, escúchanos, Señor. El Papa Benedicto XVI, por nuestro obispo, por los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de que proclamen con rectitud la verdadera palabra. Escúchanos, Señor. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos por nuestros hermanos que han muerto. Acción de gracias al Santo Niño de Cuadro, te ofrece Miguel Guzmán, por él, toda su familia, por toda nuestra casi parroquia, por todos nosotros, peregrinos, en este día, oremos. Dios nuestro, principio y fin de todas las cosas, que Cristo tu Hijo nos has llamado a la posesión de tu reino, escucha nuestras oraciones y no permitas que mientras nos esforzamos por someter la tierra, nos dejemos preocupar por el ser de los bienes terrenales. No olvidemos de buscar siempre y por encima de todo aquello que nos hace ricos a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. En medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros aquí reunidos en esta misa dominical, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y a los dignos de alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. En el nombre del Señor, vayamos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Le damos el fuerte aplauso de bienvenida otra vez.